Muy buenas tardes amigos y suscriptores de tu canal de Hobby Tech. Bueno, en el día de hoy me han traído esta computadora. Es una Dell, como podemos ver ahí, Dell OptiPlex 3020. Bueno, el problema que me dijeron que tenía esta PC es que la estaban ocupando para hacer transmisiones en vivo, pero últimamente estaba bajando el rendimiento, ocupando el procesador casi al 100%, y las imágenes de la transmisión se comenzaban a ver así a 30 frames, bueno, a menos de 30 frames, como a 15 FPS. Entonces decidieron pues traerme la computadora para revisarla. Ellos ocupan el OBS para hacer sus transmisiones. Bueno, vamos a revisar y ver cuál es el problema de esta computadora, por qué se está comportando de esa forma, porque ella estaba trabajando bien. Vamos a revisar cada uno de los componentes para ver qué es lo que puede ser que tiene esta computadora. Así que quédense hasta el final del video para averiguar qué es lo que está causando ese problema. Comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, obviamente, conectarla. No tengo monitor. Decidí dejarlo, o que lo dejaran, porque para no ocupar espacio, no tengo espacio aquí en la casa. Así que vamos a ocupar el tele como monitor para ver qué onda. Ahorita lo vamos a conectar y vamos a ver qué onda, si tiene algún tipo de indicio, alguna pista que nos pueda decir o ver qué onda, qué está pasando. Porque está muy raro, la verdad. Bueno, ya tenemos aquí todo listo, solamente vamos a poner la clave para entrar. Bueno, se dice de que el OBS estaba funcionando, hablando específicamente a 15 FPS haciendo la transmisión. Bueno, teniendo esa información, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver cuánta RAM tenemos. Si las especificaciones de la máquina están bien con el OBS. Sabemos de que hacer transmisión usa mucho CPU. También dependiendo de las cosas que tengamos, la complejidad de la transmisión. Bueno, entre más escenas y fuentes tengamos abiertas, esto va a consumir mucha memoria RAM. Bueno, lo primero que vamos a ver. Vamos a ver las especificaciones de la máquina. Sabemos que tenemos un SSD de 500 GB. Por ahí estamos bien. Vamos a ver cuánta memoria RAM tenemos. Bueno, tenemos 12 GB. Creo de que sí, un Core i5 de cuarta generación. Vamos a ver de cuántos núcleos es. Creo que es de 4. Bueno, para ver de cuántos núcleos en nuestro procesador, damos Control Alt más suprimir y abrimos el administrador de tareas. Bueno, aquí en el administrador de tareas solo seleccionamos CPU y vamos a ver que aquí dice que sí, es de 4 núcleos y 4 hilos. Ya sabemos que los 4 núcleos físicos y 4 lógicos, que son virtuales, 4 núcleos virtuales. Entonces, en conclusión son 8, 4 físicos y 4 virtuales. Entonces, bien por ahí, miramos de que está en 1%, bien, y la memoria está también en términos normales. Vamos a ver cuando vamos a abrir el OBS y vamos a ver, a observar qué pasa con esto. Para darnos una idea de más o menos qué es lo que está pasando. Bueno, ahí ya tenemos abierto el programa. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Es abrir esto y verificar cuánto estamos ocupando de RAM. Bueno, no. Estamos todavía bien ahí. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? El siguiente paso para verificar la configuración de OBS, que también puede estar fregando. Aparentemente creo de que todo está bien. Bueno, cerramos, minimizamos esto. Vamos a las configuraciones de OBS. Bueno, en esto tienen que saber más o menos
manipular este programa. Los que no lo conocen pueden irse a buscar ahí unos tutoriales en YouTube. Hay muchos para aprender cómo configurar el OBS para transmitir lo mejor posible, que no esté pasando lo que estamos aquí viendo, que es el problema. Primero vamos a ver la salida. Están viendo de que están transmitiendo en 1080. Está sacando normal en 1080 y la resolución de salida, que es la que sale a Facebook, está en 720. Está bien, la tasa está en 30 FPS. Eso está correcto. Ahora, el audio también lo están sacando en 48 kHz. También está bien. Codificación de audio también. Codificador de video X264 porque es procesador, no es memoria. No tiene, perdón, no tiene tarjeta de video, sino saldría aquí el NVENC en el caso de NVIDIA. Aquí control de frecuencia también. Todo está correcto. Bueno, lo tercero que tendríamos que ver es el internet, pero en este caso tendríamos que estar en el lugar donde se hace la transmisión para ver cuál es la velocidad que tienen de subida. Bueno, día número 2. Bueno, la vez pasada había notado algo sospechoso. ¡Oh, por Dios! ¡Mate a Potter! Bueno, abramos el OBS y vamos a notar, les voy a explicar algo. Algo que nos puede dar una pista muy interesante, donde nos podría llevar dónde puede estar el problema. Bueno, se nota de que, bueno, aquí abrimos el administrador de tareas, le damos control al suprimir, como ya sabemos, y abrimos el administrador de tareas. Y miramos que el uso de CPU, ¿cómo está? En 9% aquí. Y cuando ponemos el OBS, vamos, no tenemos internet, vamos a ponerlo a grabar. Y notamos de que el CPU se va al 84%. La grabación no consume tantos recursos para poner la CPU a 83%. Solo que fuera un procesador de hace muchos años. Y este procesador de 4 núcleos. Es muy, muy, muy sospechoso de que esté esto así. Le estuve dando vueltas y vueltas y vueltas viendo configuración del OBS. Ya vimos de que la configuración está bien. Entonces, esto me daba mucho que pensar. Bueno, la otra cosa importante, pero vamos a detener esto y vamos a ver de qué se detiene. A ver, se baja a 12. Bueno, la otra cosa importantísima que ustedes siempre tienen que revisar en una computadora, en una laptop, es que tenga todos los controladores instalados. Bueno, nos vamos aquí. Cerramos aquí. ¿Y cómo podemos ver eso? Nos vamos aquí al explorador, clic derecho en este equipo y le decimos propiedades. Bueno, aquí nos propiedades, lo vamos a administrador de dispositivo. Y lo primero que tenemos que ver, importantísimo, que tengan los controladores de video, es lo principal. ¿Y qué miramos aquí? Que dice adaptador de pantalla básico de Microsoft. ¡Por un demonio, lo que faltaba! ¡Eureka! Estoy casi seguro que este es el problema, que no tiene los controladores de video actualizados instalados, tiene un controlador genérico de Windows. Y esto es bien importante. Ahora, cuando vayan a instalar un sistema, si ustedes quieren meterse a instalar cosas, a instalar Windows, ya sabemos que eso es muy sencillo. Instalar Windows es de solamente descargar, hacer una unidad bootable, o si van a ocupar disco, instalamos IA. Pero muchos solamente instalan IA y ese es el gran error. Esto ya no es divertido, es triste. Ese es una de... Bueno, esto es algo bien importante que los va a diferenciar dentro de un técnico bueno y un técnico malo. Ahora vamos a instalar los drivers de video. Bueno, vamos a instalarlos todos. Pero primero vamos a instalar el de video para ver si se acaba el problema.
¿Vieron? Ahora, esta computadora es una Dell. Solo para instalar los controladores es muy sencillo. Solo vamos a internet, que lo tenemos abierto, y identificamos el modelo de nuestra tarjeta madre. Si no es genérica, ya sea ASRock, Asus. Si es una computadora de escritorio o una laptop, ponemos el modelo de la laptop. En este caso es una Dell OptiPlex 3020. Entonces vamos a escribir. Perdón, ahí me equivoqué. Ahora nos vamos a la página aquí del fabricante. Abrimos. Y aquí en controlador y descarga. Bueno, están viendo lo mismo que yo. Dice, este dispositivo no cumple los requisitos de Microsoft para Windows. De Microsoft Windows 11. Quiere, bueno, esta máquina le instalaron Windows 11. Parece de que no hay controladores para Windows 11 de este modelo de computadora. Entonces nos va a obligar a formatear e instalar el Windows 10. Porque creo que no vamos a encontrar los controladores de esta computadora. Entonces se nos complica más el asunto. Lo que tenemos que hacer es reinstalar el sistema. Bueno, vamos a tratar de instalarlo de otra manera. A ver si hay algún tipo de compatibilidad. La otra forma sencilla es de darle clic derecho a actualizar controlador. Y decirle buscar automáticamente los controladores. Lo va a buscar en Windows y en internet. Dice que controladores actualizados en Windows Update. Bueno, ya hemos instalado el sistema. Ahí tenemos la computadora, como la podemos ver. Ahí está, se mira un poco oscuro porque no hay luz. Pero ya instalamos el Windows 7. Perdón, el Windows 10. Y automáticamente cuando nosotros lo conectamos a internet, él comienza a instalar los controladores que necesita la computadora. Entonces vamos a hacer otra vez lo mismo, vamos a verificar si tenemos los controladores ya instalados. Damos aquí en administrador de dispositivo y notamos de que aquí en adaptadores de pantalla ya está instalado el controlador de video, que es el Intel HD Graphics 4600. Y notamos que aquí abajo ya nos dice de que no hay controladores que no están instalados. Ya el mismo Windows 10 se encargó de instalar los controladores más actualizados. Entonces cerramos aquí y vamos a hacer la prueba definitiva para ver si solucionamos el problema. Entonces vamos, abrimos el OBS que lo acabamos de instalar y aquí ya está listo para hacer la prueba. Y tenemos que tener aquí abierto el administrador de tareas y ponerlo en rendimiento. Para, bueno, ya sabemos que le damos control al suprimir y aquí abrimos el administrador de tareas y ahí en rendimiento lo ponemos aquí, rendimiento y el uso de CPU. Ahora lo que vamos a hacer es darle aquí iniciar grabación y verificar que el uso del CPU no se dispare. Como podemos ver, ahí está en 9%, 8%. Y no notamos de que se sube hasta 85%, que se subía hasta por este lado el uso de CPU. Y así, amigo, hemos superado el problema. Maravillosa jugada. Ahora ya saben, tienen que tener instalados los controladores de video sí o sí en cualquier computadora. Cada que formateemos tenemos que instalar los controladores. Ya vemos de que nos estaba dando muchos problemas en el rendimiento de la computadora. Ahora, técnico, no solamente instalar el sistema, tenés que verificar que el sistema sea compatible para actualizar a Windows 11. Windows 11 a veces es muy caprichoso con las especificaciones, los recursos de las computadoras. Ya las computadoras viejas ya no puedes instalar el Windows 11 y por lo consiguiente no puedes instalar los controladores porque ya no hay. Así que ya saben, si les gustó el video, si les sirvió, le dan una manita arriba, lo comparten y nos vemos en un próximo. Bye.